la mascarilla, ¿no es cierto? No, no te preocupes, no es COVID, es solo una gripe. Mejor prevenir que lamentar. Después de todo, nos acordamos cómo comenzó todo esto, ¿no? Tienes razón, me pondré mi mascarilla. Así que eso es gripe, pero los síntomas de COVID son iguales, ¿sabes? Así es, y muchos casos se agravaron y necesitaban ventilación mecánica para sobrevivir. Pero cuando fueron dados de alta registraban daños residuales en su pulmón. Y estos se dieron cuenta porque tenían dificultad al reír, caminar o incluso correr. Sumado a la automedicación, como ese mito de la hidroxicloroquina, que es un medicamento bastante fuerte para combatir la malaria. Yo sabía que eso es un antipalúdico barato utilizado en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Además, no podemos negar una realidad muy triste y son las miles de muertes que se dieron en este periodo. Porque no hubo una información científica que curara el COVID. Aún así, hubo gente que tenía demasiada paranoia frente al tema, porque creían que nos iban a inyectar un chip que tenía tecnología 5G y así nos iban a dominar a todos. Sí, pero eso fue solo un mito. Desde que Bill Gates dio su discurso sobre implementar tecnología nanochip en nosotros para dar a conocer si hemos contraído la enfermedad o si incluso hemos llegado a vacunarnos. De todas formas, la OMS siempre tiene una base de datos en línea para registrar todos los ingredientes que tiene una vacuna que se ha puesto a prueba. En mi caso, cuando me vacunaron me dolía el brazo, tuve dolor de cabeza, fiebre, malestar físico, malestar muscular y articular. Me recomendaron tomar un paracetamol de 1 gramo para así aliviar estos malestares. Pero sí hubieron algunos casos en particular de aquellas personas que se vacunaban con AstraZeneca y presentaban coagulación sanguínea. Pero la Agencia Nacional de Protección Sanitaria del Ecuador confirmó que la vacuna era segura y que superaba por mucho a los riesgos. Recuerda, la bioseguridad es nuestra mejor herramienta para protegernos y proteger a los demás. Tenemos que seguir lavándonos nuestras manos, colocando nuestra mascarilla adecuadamente y manteniendo el distanciamiento social. Solo así podemos evitar la propagación del virus. De poco a poco, la pandemia se desvanece y la vida se torna normal, entre comillas. Sin embargo, han quedado secuelas en nuestra salud mental, ¿no lo ves? Así es. El otro día leí que la OMS y la FAO registraron a la depresión como la enfermedad mental más común en estos tiempos. Y seguido a esto está la ansiedad. Para cuidarnos, es importante encontrar actividades que disfrutemos, que nos ayuden a relajarnos y que incluso nos ayuden a sentirnos bien con nosotros mismos. Por ejemplo, bailar, cantar, salir a jugar o ni siquiera caminar. Muchas gracias por su atención, les agradecemos y esperamos en el próximo reportaje.